Dios los bendiga, soy la hermana Teresa, bienvenidos a este programa 3 minutos para alimentar tu corazón. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el Vía Crucis o cuál es el origen de esta oración tan antigua en la Iglesia Católica? Pues bien, esta oración se remonta a los primeros siglos de la era cristiana y uno de los primeros en rezarla fue nuestra Madre Santísima, que después de la dolorosa pasión de su Hijo, recorría los lugares de ese camino hacia la cruz rezando y meditando en los misterios de su pasión. Muchos cristianos vinieron haciendo esto a lo largo de los siglos, hasta que por las invasiones musulmanas y las difíciles comunicaciones de esa época, no podían peregrinar hasta Jerusalén, por tanto marcaron las estaciones en sus lugares de orígenes. Así se fue difundiendo esta tradición, esta oración, hasta el día de hoy. Hoy en día se marcan los lugares de las estaciones del Vía Crucis con una cruz y el número de dicha estación, o bien con un cuadro representando el momento de esa pasión del Señor. Y es que meditando en su pasión, como decía el Señor a Santa Faustina, se reciben abundantes gracias. Porque cuando meditamos en ese amor que el Señor tuvo con nosotros y los sufrimientos que padeció, crecemos en amor hacia Él. Como decía Santa Teresa, en la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Entonces os propongo un plan para esta Cuaresma y Semana Santa, para el cual necesitáis sacar toda vuestra creatividad de artistas, y es construir vuestro propio Vía Crucis. Puede ser bien las cruces o bien esos cuadros magníficos que seguro que dibujaréis o colorearéis. Entonces los podéis poner en los diferentes lugares de vuestra casa para ir rezándolo y recorriendo en familia las diferentes estaciones. Entonces, el plan es este, rezar en familia el Vía Crucis. Porque como decía San Juan Pablo II, contemplar la pasión del Señor es ver la verdad de Dios y la verdad del hombre. Entonces, os animo a todos a rezar el Vía Crucis. ¿Cómo se reza el Vía Crucis? Bien, comenzamos con la oración inicial y después enunciamos la estación. Luego, rezamos la jaculatoria, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Y después se lee la cita bíblica. Posteriormente se puede hacer una meditación, bien sea larga o corta, y se reza la jaculatoria, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, María, Madre de la Eucaristía, haz agradable a Jesús el alma mía. Se reza un Ave María y un Gloria, y así con las demás estaciones, contemplando de esta manera los sufrimientos que el Señor padeció por todos nosotros en esa vía dolorosa hasta la cruz, porque recuerda lo que dice la Sagrada Escritura, me amó y se entregó por mí. Recuerda que la Iglesia concede indulgencia cuando se reza el Vía Crucis los viernes de Cuaresma, así que aprovechemos esta oportunidad tan grande. Nos vemos en el próximo programa.